Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano, pero hoy tenemos algo interesante y es que es el primer videojuego latinoamericano que subimos y que proviene del país de Uruguay. Este videojuego se llama Pixel Cup Soccer Ultimate Edition, desarrollado por Batobi Game Studio. Al parecer todavía es un juego con acceso anticipado, o sea que todavía tiene muchos aspectos que se están desarrollando, es lo que entiendo. Aparte, al parecer es un juego que se puede jugar con Remote Play de Steam, que me parece maravilloso. Pueden jugar hasta 8 jugadores o 4 versus 4, ¿qué? Sí, 4 versus 4 también. Pero bueno, pues el nombre lo dice, ¿no? Es un videojuego de fútbol, pero con estilo retro. Dice que podemos jugar partidos amistosos, torneos, crear nuestro equipo, llevarlo a la gloria en modo carrera. Además, podemos jugarlo solo o con 8 amigos, como ya lo dijimos anteriormente, tanto localmente como a través de Steam Remote y de forma competitiva, cooperativa o incluso ambas. Pues vamos a probar este videojueguito porque me llama mucho la atención. Bueno, yo lo voy a jugar con el control, pero esto se puede jugar al parecer también con el teclado. Acá dice que qué tipo de jugador somos, entonces tenemos la opción de casual, normal o profesional. En este caso creo que vamos a hacerle casual. No sé si de pronto nos salga en cosas, no sé, de gran dificultad. Al parecer según el nivel que uno elija, de qué tipo de jugador es, como que tiene más opciones de botones dentro del juego, ¿sí? Bueno, ahí se ve como que una maquinita de arcade enciende y empieza el juego. Welcome to Pixel Cup Soccer. Ultimate Edition. Wow, tiene muchas opciones. Consejo, bienvenido a Pixel Cup Soccer. Muchas horas de diversión te esperan. Echa un vistazo a cómo jugar o si prefieres ir directamente a la acción, juega tu primer partido amistoso. Si no quieres ver estos consejos, puedes desactivarlos en el menú de ajustes. Bueno, este es el segundo videojuego de fútbol que juego, perdón, el tercero de fútbol que juego que es hecho en Latinoamérica, ¿no? Esto, bueno, dice que podemos comprar, comprar el juego, ¿no? Partido amistoso, torneos, torneos fiesta, modo carrera, uy, tiene muchas cosas. Partido de penales, interesante, miren, ajustes, salón de fama, créditos. Bueno, veamos primero donde dice cómo jugar. Nos enseñan como cosas básicas, ¿no? A ver, controles. Uy, tiene muchos controles. Mire, moverse, cambiar de jugador, pase corto. Ah, y nos dice moverse con L. Cambiar de jugador seleccionado. Presionar el botón de pase cuando no tenga la bola para seleccionar el jugador más cercano. Toque botón pase. Presione el botón pase. Wow, miren todas las formas que tiene. Pues tiene muchos botones, ¿no? Disparo. Wow, miren todo lo que tiene. Son muchos botones. Uy, miren hasta jugadas de fútbol. Miren esto. Wow. Miren todo lo que tiene. A ver, veamos este partido tutorial. Hagámosle el partido tutorial. Bueno, moverse, disparar, pase, habilidad, golero. Ese botón no lo vi ahorita. Actitud y tácticas. Dice que presionemos cualquier botón. Es muy curioso ver un juego de fútbol en pixel art. Porque, pues bueno, cuando alguna vez llegué a jugar juegos de pixel art, de fútbol en pixel art, le hice el Superstar Soccer. Es como el que conozco. Por ahí hay otro, pero se me olvida el nombre, la verdad. Pero el Superstar Soccer creo que mucha gente lo jugó en Nintendo. Y díganme si no. Oiga, pero se ve muy bien. Se ve muy bonito. A ver, aquí me están. Pulsa el botón que. Ah, mire, por ejemplo, aquí para el saque, ¿no? Es el control direccional para mover el jugador seleccionado. Listo. Uy. Y para correr, ¿cómo corro? ¡Ah! Consejo que, no es que los consejos pasan muy rápido, pero al parecer se puede correr.
O eso parece. Wow, cuando está cansado, pasar la pelota, quedarse quieto para recuperarse. Ok, el jugador al parecer no puedo mantener con el balón mucho tiempo porque se cansan, así que es importante, obviamente, pasar el balón. O sea, acá es importante el pase. Porque es claro que los jugadores se cansan. Presiona el qué. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué palazo! ¡Ah! ¡De cabecita! ¡No! Oiga, está muy chévere este juego. Tiene muchas opciones. O sea, imagínense un pixelar. O sea, como nunca lo habíamos visto para jugar fútbol. ¡Ay, no! Es que me saltó los botones. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué palazo! Es increíble. De verdad. O sea, uno por lo general en un juego de pixel art de este tipo se lo imagina. No, ¿qué hice? Un juego de pixel art de este tipo uno siempre se lo imagina muy sencillo, ¿no? O sea, pues como alguna vez uno jugaba el Superstar Soccer golazo. Como cuando uno jugaba el Superstar Soccer de Nintendo, pues eran, a ver, algunos controles eran muy básicos. Sí tenía como chilenitas, tenía algunas técnicas, pero eran, como les digo, básicas. 2, 3, 4. Obviamente tenía las faltas, los tiros de esquina, bueno, los fuera de lugar, por supuesto. Esos aspectos los tenía. Uno podía correr, también podías lanzar con fuerza, lanzar concentrado, hacer barrido, quitar balón, todos esos. Pero aquí, por ejemplo, colocan cosas como técnicas. Me gusta mucho el hecho de que se puedan, por ejemplo, de que los personajes se cansen. O sea, que sea muy importante, por ejemplo, evitar que se cansen, porque pues obviamente si tienen mucho tiempo el balón, van a poder, van a... Ah, juepucha. ¿Van a qué? Van a cansarse y obviamente pues no van a poder, van a, o sea, van a hacer más fácil que les quiten el balón. Uy, tan chévere, es que me gusta. Dale, dale, dale. ¡Golazo! Ahí estoy usando los controles básicos, pero al parecer esto, como podemos ver, ellos pueden usar técnicas, habilidades, pueden saltar y agarrar el balón. Hay unos palazos increíbles. O sea, el juego tiene una inteligencia artificial interesante. Pues aunque claro está que como puse modo casual, posiblemente esta no sea la dificultad real del juego, ¿no? Aparte es un tutorial. Pues madre. Saque de meta. ¡Ay, se le! ¡No, no, no! Al parecer uno no puede recargar mucho el balón, no, también se puede enredar. Si lo recarga mal, se puede enredar. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Lo paró un mismo. ¿What? ¡No! Y es que lo hace muy chévere. ¡Ay! Me gusta cómo recargan el efecto de cuando recargan el baloncito y toda la cosa está. Es muy divertido. Realmente es muy divertido. Y me emociona ver como un juego como estos. Golazo. Está muy chévere. ¿Se imaginan esto de verdad jugando 4 versus 4? La verdad sí, vale la pena. Debe ser una locura jugar 4 versus 4. Porque ahí sí todos, pues, básicamente todos agarrándose, ¿no? O incluso, bueno, incluso un 1 versus 1, ¿no? Debe ser muy divertido el juego. A ver, ¿qué más podemos hacer? ¡Uy! ¿Vieron ese barrido? ¡Golazo! Bueno, ahí las repeticiones, ¿no? Tiene repeticiones y todo. O sea, chévere, ¿no? Un juego con muchas cosas del fútbol actual. O sea, teniendo en cuenta muchas de las cosas que se podría hacer en un juego de fútbol actual, pero en pixel art, básicamente, es lo que el juego facilita. Uy, falta. Ah, no, fin del primer tiempo. Bueno. Tiros al arco, posición de la pelota, tarjetas amarillas. Bueno, ok. Hay tarjetas rojas también, todo está aquí.
Un pixel art muy bien cuidado, ¿no? Miren cómo los entornos de la cancha se ven tan bonitos. Incluso la gente del fondo, ¿no? Ay, hijo de pucha, ¿verdad que ya está al otro lado? ¡Uy! ¿Vieron? Iba. ¡Uy! Sacó un poder. Sacó un poder, sacó una habilidad, sacó un fueguito. Ese gol tan chistoso. Solamente lo metí corriendo hacia la cancha. La verdad sí está. Está muy bueno el juego. Esto, no sé qué edición. O sea, esta dice que es Ultimate Edition. No sé si es que antes de este existió otra versión. Miren, ahí saqué de nuevo el fueguito. Yo no entiendo cómo es eso. Como que algunos lo tienen, pero no todos. O sea, como que, por ejemplo, el único jugador que tiene ese poder que saca ese fueguito es como el morenito que había aquí. El morenito que me estaba ayudando. No, mira, ahí lo sacó, ahí lo sacó. Cuando suena es cuando hace la habilidad, cuando la va a soltar, pero lo que no entiendo es cómo saber, digamos, qué habilidad va a soltar, porque no todos tienen las mismas habilidades, como yo lo entiendo, pero. Ahí yo lo lancé, pero el que soltó la habilidad fue uno de estos por aquí. Uy, pero muy, ese gol muy chistoso. Uy. Eso. Vamos, vamos. Vamos, mija. Uy, ¿sí vieron? Esa fue la habilidad. Ahí la sacó el man. Era una cabecita. Uy, este sacó la habilidad de velocidad, miren. Uy, tan chévere. Acá sí puede sacar las habilidades, pero la cuestión es, ¿las habilidades dependen de qué? ¿De la energía? ¿De la barra de energía? Sí, porque ese se puso rojo. Ese personaje se puso rojo, ¿no? Ahí sacó un poder. Pero no sé cuál es. Es que el del morenito es como el de correr rápido. ¡Ah! ¡La sacó! ¡Uy! ¡Ojo! Bien, bien, bien. Ahora sí. ¡Uy! Ahora sí me la pusieron difícil. Ya no, ya están bastante defensivos. Ahí está, mi habilidad. Sáquela. No, no la sacó. ¿Y este todo por qué la corrió para allá? Ahí está, la sacó. Esa fue la habilidad, como un cabezazo especial, yo no sé. Uy, cómo la. Uy, uy. Se llevó. Se estaba llevando a todos. Está muy chévere este jueguito. ¡Ah! ¡Uy! Miren, ahí es donde sacó la habilidad de correr. Ah, el ganador es Batobi Football Club. O sea que yo estaba manejando el equipo de los desarrolladores. Batobi. Ok, ese fue un tutorial de penales. Guía de habilidades. Aquí están las habilidades que pueden sacar. A ver, ¿cómo es la cosa? Por ejemplo, control del balón, esta habilidad ayuda a aumentar las posibilidades de que usted se. Que con la. Ah, obtenga la posición de la pelota. Está la parada de pecho. Ok. Corriendo con pelota. Esta es la que yo ahorita tenía. Sprintar, regatear, barrido, bloqueo, plancha de frente. Wow, es que tiene muchas habilidades, miren. Esto está chévere, esto integra. Muchos aspectos que hacen que el juego no sea monótono. Miren, por ejemplo, todas esas habilidades. Son muchas. Eso le da mucha, mucha. Uy, estos muchachos la pensaron. Pensaron todo, 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 todo lo pensaron.
Increíble tomar un pixel art y meterle todas estas cosas, habilidades de todo. Bueno, vamos a jugar un partido amistoso, a ver si tiene la misma dificultad. Vamos a hacerlo. Escoge un equipo y la cancha. Equipo 1. A ver, está Colombia. A ver, veamos. Equipo aleatorio, Copa Global, Liga Pixel. Ah, pero esas están bloqueadas. Parece que no se pueden. A ver. Ah, pero sí, Argentina, Brasil, Inglaterra. A ver si está Colombia. Ay, no, solo en la demo solo me permiten estos. Bueno, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, España, Uruguay. Bueno, pues vámonos con cuál. Brasil. Es el como que tiene mejor. El mejor puntaje. Atrás. Ahora. Si este modo. Bueno, no, en modo local no, porque no lo es. No es local, es contra la máquina. La hora, uy, se puede escoger la hora, el clima, el estadio. A ver, veamos los estadios. ¡Wow! Miren qué bonitos estadios. Este me gusta harto. No, este también, este. Vamos este. Y hagamos que la hora sea el día y el clima así coloquémosle. A ver. Lluvia, nieve, viento. Uy, ese viento está chévere. Ajustes. Asumo que ahí elegimos el tiempo. Vamos a colocarle que la duración es de uno, o sea, un minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Elegíamos 3 para hacerlo un poco más rápido. Dificultad, vamos a subirle un poco la dificultad a normal. Ya ahí se la subimos, a ver si de pronto eso cambia un poco. Y ahora sí vamos a darle iniciar, ¿no? Ay, no, ¿qué hice? ¿La embarré? Ah, no, ahí ya están las configuraciones. Ya, comenzar el partido. Moverse, disparar, pase, habilidad, actitud, tácticas. Listo. Vamos. Es el estadio que elegí, miren, ahí está. ¡Wow! Muestran a todos haciendo la ola. La ola. Brasil contra. ¿Contra qué es ese? Contra Batobi, parece ser. Vamos a ver cómo es la dificultad normal. Uy, con viento está muy loco porque asumo que afecta el balón, ¿no? Ah, sí, efectivamente el viento, por ejemplo, influye sobre el balón. ¡Uy! ¡Qué golazo! Usé la habilidad y le metí el gol. Lucas Castañeda. Fíjense, fíjense. Llegó, utilizó la habilidad, corrió y pegó. Y le pegó y rebotó hacia adentro. No lo pudo salvar. Pero si ven cómo el viento afecta el disparo, por ejemplo, el balón, cómo se va para un lado. Eso me parece interesante. Cómo toman en cuenta, por ejemplo, lo del clima para afectar el juego. Uy, saque de meta. Porque el viento lo desvió, ¿sí vieron? Uy, no, no, no pude. Mira, hasta muestra la. Cuando se tiran al suelo, queda la marca de cuando se deslizaron. Uy, ahí casi la quito. Uy, están. Claro, la dificultad normal ya cambia. ¡Wow! Ya es diferente la cosa. ¡Ah! Le rebotó. ¡No! ¡Sálvelo! Ah, bueno, al igual saque banda, ¿no? Vamos a lanzarlo bien duro para pa centrarlo. Pero hasta que el viento no creo que me ayude mucho. Ay, ahí era para haber sacado una habilidad. ¡Uy! ¡Golazo! Golazo, golazo. A ver cómo fue. ¿Es que le rebotó? Ah, le pegó, fue el otro. No le pegó el que realmente yo estaba manejando.
A ver, como yo les decía, ya he jugado dos juegos de fútbol, tres juegos de fútbol. Esto... Ay, ¿qué hice? ¿Hice por qué se cayó? ¿Se cayó, si vieron? Como les decía, he jugado tres juegos de fútbol. Está este. Y están los dos golazos, ¿no? El golazo 1 y el golazo 2. De Purple Tree, ¿no? Miren, ese se cayó muy chistoso. No sé qué decir con respecto a esto porque es lógico que obviamente los estudios latinoamericanos que son tan, somos tan de esta cultura de que uno de los deportes más populares, por lo menos en esta parte, es el fútbol, ¿no? En Colombia lo es bastante. Entonces yo dije, bueno, es obvio que en algún momento otro estudio saque un juego de fútbol. Obviamente, y lo sabemos que es que hoy en día, a ver, lo que es FIFA y PES son los juegos de fútbol dominantes en el mercado mundial. Pero es muy interesante cuando se sacan estos juegos indie más locales con estas características que de pronto otros juegos ya no han explorado o no han querido explorar de pronto porque consideran de pronto unas mecánicas o el estilo, ¿no? Pues ya como anticuado, por decirlo así. Pero como ustedes pueden ver, pues no, es muy interesante cómo se puede seguir aprovechando el pixel art para crear juegos interesantes, en este caso de fútbol, con unas mecánicas también muy, muy bien aprovechadas. O sea, no es solo venga, disparemos y ya. Se utilizan los cuatro botones, pero se utilizan muy bien con muchas cosas. Entonces eso es lo que me gusta. Uy, el viento sigue siendo fuerte hacia allá. Incluso parece que le genera resistencia al jugador. Ay, iba a meter un golazo de cabecita, no. ¡Cuidado! Ah, tengo que saberlo colocar a tiempo el poder, o si no, no me funciona. Los golpes se deben dar a tiempo. Los golpes de especiales. Si no es cuando el balón ya ha caído al suelo. Bueno, ya está cerca a mí, da igual, se pierde la habilidad. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, la perdí. Ahí la perdí la habilidad. Y es que el viento está súper fuerte. Está tirando para el lado donde estamos nosotros. Solito, mijo. Está solito, está solito. Toca que se entre, perro. ¡Ah! ¡Uy, qué bien! ¡Ay, es Neymar! ¿En serio? Ahí dice los nombres y dijo Neymar. ¡Uy, un chilenita! ¡Buen golazo! ¡Falta! ¡Me hicieron falta! Sí. Uy, penal. Venga, ¿por qué se cayó, pendejo? ¿Qué hice? No sé qué hice. Por lo que no vi el tutorial de penaltis, no me di cuenta qué fue lo que hice. Bueno, ganó Brasil. Excelente. Ahí tienen, amigos. Brasil ha ganado, pero oiga, cómo es increíble cómo nos perdimos un. ¿Qué? Un penal. Pero bueno, esto es este jueguito tan hermoso de Pixel Cup Soccer Ultimate Edition, que se supone que todavía, o sea, ya se puede comprar, pero está, todavía le siguen agregando cosas al juego. O sea, el juego ya salió, pero según Steam, aparece que está todavía en, o sea, de acuerdo con Steam, es todavía de acceso anticipado, es decir, usted lo compra, lo adquiere, pero el juego es de acceso anticipado. Oiga, mire, hasta se puede crear equipos, ¿no? Esto es interesante, mire, ¿no puede crear los equipos? Ay, pero esperen, ¿por qué no me dejó? Me manda para atrás, parece que este menú todavía no está habilitado. Este Salón de la Fama, por ejemplo, ¿para qué es? Ah, para ver las copas que hemos ganado. Miren todas las ligas que tiene el juego. Copa Europea, Americana, Olympitzel Femenina, chévere, chévere, Copa Global Femenina, Copa Global de 1930, Copa Global de Clubes. Creo que la de 1930 se refieren como al primer mundial, ¿no? Que por si Uruguay fue
el creador, por decirlo así, el anfitrión del primer mundial. Acá están los logros del juego. Ya desbloqueé algunos. Miren, este me causa curiosidad, el de la caída. Historia de mi vida. Así se llama, Historia de mi vida y la caída del personaje. Está muy chévere este. Has anotado 3 goles con el mismo jugador durante un partido. ¡Wow! Este. Has anotado un gol de cabezazo. Pues bueno, amigos, este es Pixel Cup Soccer. Videojuego de Batobi Game Studio. Empresa desarrolladora de Uruguay, y vamos a ver después qué otros juegos podremos probar de ellos. Por el momento solo está como les decimos, el Pixel Cup Soccer. Pero bueno, pues una propuesta de fútbol diferente, muy retro y con novedades del gameplay, que por lo general en un juego retro, como les decía, si nos ponemos a mirar juegos de fútbol retro de Nintendo y eso, no tenían todas estas cosas. Esto es una maravilla, así que, pues, bueno, pruébenlo ustedes también. La demo todavía está en Steam. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.